Avui ens visita una dona que parla de sexe més que Sánchez Dragó, però ella ho fa bé il·legalment. legalment. És sexòloga i ha parlat de sexe en tele, en ràdio, en sa casa, en llibres, i avui ho farà amb nosaltres, que tenim alguns dubtes que volem que ens resolga. Per exemple, el punt G té més a veure amb Kenny G o amb els homes G? Jo què sé, ara ho veurem. Què passa, Lorena Verdú?

Ay, es que no, es no, muy no, bonita. Te Haz tengo nabur. que dar un regalo, ¿no? Sí, esta es una cosa que es una tradición del programa. Llevamos para romper el hielillo. Para ¿no? romper el hielillo, lo que le proponemos a los invitados es que nos traigan un regalito, objeto o oh mierdecita que tengan por casa y que ya no usen. <laughs> Yo y nosotros no, la reciclamos. No te he traído una mierdecita, te he traído una pulserita hecha por mí, bueno, que como si fuese una cosa súper elaborada, pero como hago muchas manualidades y, y estas me recuerdan a las pulseras que llevábamos... Claro. Bueno, tú no porque eres más joven, pero nosotros las llevábamos sí, lo en hombre. los 80, ¿te acuerdas? No, las, hombre, de los, claro. las de nudo. Sí, 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 ¿Te lo cabrá? Verdad es que yo no sé si... Que me... sí, que... Mira, sí. ¿sabes qué pasa? Ya tengo un problema de entrada. Que no llevas... Eres nada. sexóloga y ya me has dicho, manualidades, te cabrá... Eh, y te lo pongo. Yo ya estoy en un sitio que claro, no sé. Y lo deposito. Y te lo, pongo. y te lo pongo. Cuando tú eras joven hacías manualidades. Digo, soy muchas. Todos los días, varias. Eh... Esta es ah, la de los nuditos. La de los nuditos, claro. Esa Oye, es. pues me parece muy bonita, bueno, ¿eh? Ahí. Y esto lo haces tú. Bueno, estas chorradas son... Mira, yo tengo otra, ¿ves? Qué guay. Me gusta mucho. Oye, muchísimas gracias, gracias. Eh. No, es verdad que no es una mierdecita. Es un regalo muy chulo. A ver... Eh, ¿Cómo estás? En primer lugar, ¿todo bien? Pues bien, bien, estoy recuperándome de una lesión que he tenido en mi pata. Vaya. Y, y estoy saliendo de, de mi hoyito. Y, de, de, ya, es que yo estoy todo el rato ya, perdóname. Eh, ¿Y qué te ha pasado? ¿Qué te has hecho? Pues que me, cae, me operaron de la rodilla y luego me caí y me he roto el peroné. ¡Chica! O sea, ¡Mueve la tibia, mueve el pie, mueve la. no sé qué y el peroné! Escúchame, como sabía que estamos en horario todavía protegido, sí. he cogido algunos eh, sinónimos que me he apuntado aquí por sí. si en la conversación tienen que salir palabras un poco específicas. Sí. Y no podemos decirlas. Ah, vale, Por ejemplo, a partir de ahora, la parte, de esto de aquí... Sí, el pompis. es muy bien. Lo vamos a llamar el peñagolosa. Ostras, eh... pero me vas a dar un papel, ¿no? No, 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 pero no. Yo, yo lo haré, yo lo ah, haré. tú me traduces. Eh, la parte de delante la llamaremos el micalet, ¿eh? El micalet. El micalet. Venga. La, la parte de delante de la mujer se llamará la cova del rull. Eh... La cova del rull. El momento en el que uno llega a esa plena satisfacción lo vamos a llamar la mascleta, ¿correcto? ¿Con ese énfasis? Sí, sí, hombre. Ah. Bueno, depende. Depe depende, de depende del Micalet. Si, claro. <laughs> y de la Coba del Ruy. Eh... si es un uh, yata. <laughs> o, si o si es por la Coba del Ruy o por Peñagolosa. Es que depende de muchas cosas. Venga, vale, vale. A lo que es el acto en sí lo llamaremos Terra Mítica. Bueno. Porque ¿ves? no ha estado mucho. Eh... <laughs> y... A, la, a, la, a lo que se pone en el micalet, sí. para evitar cosas malas, acoba... lo llamaremos el muro de Alcoy. Eh... El muro de Alcoy, venga. ¿Vale? Ostras, espera, venga. ¿Al botoncito eh, Sí, el guisantito. Me gusta más que pelailla, que era la que tenía aquí, guisantito Pelai no, me gusta guisantito más. No, guisantito está mejor. Guisantito mola más, mola más. Eh, el pesolet, led molve y, y, y a eso que y hacer y hacer manualidades pulseras sí, de joven sí. en tu cuarto solo ¿eh? pues lo llamaremos a hacerse un selfie vale pues muy... Venga. <risa> <risa> una vez que ya tenemos <laughs> difícil, Dios mío. una vez que ya tenemos todo esto aquí eh, sí. cuéntame cuándo fue la última vez que hiciste el amor <risa> <risa> No te lo pienso decir. Oye, ¿pero por qué no? ¿Por qué no? Ah, bueno, también es verdad. No tienes, no tienes por qué hacerlo. Pero, hombre, yo te lo puedo preguntar. ¿no? Sí, tú pregúntame lo que quieras, que no te voy a contestar a nada. Vale, genial. Qué maravilla. Qué maravilla. Me acabas de dar por el Peña Golosa. Eh, eh, no sé si vamos a llegar a la masceta, entonces. Ay, pues no lo sé. Sí, no sé. Yo creo que sí. No, a ver. Eh, no, esta pregunta te la quería hacer. Eh, ¿Es cierto que eh, se puede ser sexólogo y no activo sexualmente? O eso es como cuando un peluquero calvo te atiende, que dices, oye, un momento. Eh... Hombre, cl claro que se ¿Quieres que hable en serio? <laughs> claro, claro. Claro que se puede. Oh, sí. Pero, ¿qué te crees? ¿Que un sexólogo o una sexóloga, en mi caso, tiene que estar haciendo el amor todo el rato? No, 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 dicho eso, no, no pues, he dicho eso. No, eh, pues se puede, y de hecho se, se es a veces, ¿no? Porque todos pasamos por etapas, a veces no tenemos pareja... O no tenemos encuentros sexuales y no tenemos sexo. Y, a no ser, y sigue siendo sexólogo. A no ser que lo hagamos eh, selfie. A nos no ser que nos hagamos un selfie. Hagamos un <risa> selfie. <risa> vale, a no ser que nos hagamos un selfie. Ahora, por ejemplo, tienes eh, una, una web que se llama lorenaverdun.es. Sí. Y ahí, eh, bueno, pues asesoras en, en temas sexuales. Sí. Eh, tenemos muchos problemas sexuales en general, recibes muchas consultas. Sí, muchas, sí. muchas, muchas. Más que, sí, eh, tenemos problemas eh, bastante generalizados, porque uh -huh. hay muchos que ya han cambiado y que ya casi no se dan, ¿no? Eh, dudas, pero yo recibo muchos mails, muchos mails a diario sobre, sobre consultas sexuales. ¿Hay ¿sí? alguno que destaque? ¿Hay alguno que es tu top one? Es, eh, todos los días me llegan tres o cuatro de gente que no consigue que el micalet eh, esté donde tiene que estar. Pues o... mira, mucha, muchos chicos que tienen problemas con el micalet en el sentido de... <laughs> Chiqui-chi precoz. ¿Puedo decir? Porque eyaculación es no, que No, hemos no, dicho, no eh, mascleta. Mascleta precoz. Una mascleta que, se, que entra al terratrémol enseguida. Sí, Cococun, cococum, va directo Eso al final. Es. Pues por ejemplo, esa consulta es, es bastante frecuente. Mascleta y, precoz. Y mascleta precoz. Y luego hay una cosa muy habitual en todos los mails, tanto femeninos como masculinos, que tiene que ver con las relaciones de pareja, algo muy importante que es la comunicación. Claro. El dar, por supuesto, sí. que mi chico, yo qué sé. Mmm, no me dice o no sé lo que le gusta o mi chica no sé si llega al... al, al a, la a, la, a la mascleta. No llega a la mascleta. Y entonces sí, o, o mi chico va directo a meter el coche en el garaje y no pasa por el guisantito. Sí, pero es más como que queremos... <laughs> me está encantando esto, me está gustando muchísimo. ¿eh? <laughs> es como que queremos averiguar lo que nuestra pareja debe sentir sin preguntar, ¿entiendes lo que claro. te digo? Entonces hay un problema de comunicación grande en las parejas y eso lo noto mucho en, en los mails. Claro. Mucho. Que, que, no, que no se habla. Que no, que no hablamos, o sea, cariño, pues eh, has llegado a la pasquetada. Claro. Pues... Oye, pero claro, tú, tú sí que has hablado, has llegado a la pasquetada, cariño. ¿Y eso por qué? Porque mi careta está en obras, eh, por ejemplo. <laughs> Tú has hablado muchísimo de sexo, has hablado sí. de sexo en, en, en internet, en la tele, en, en, en libros, en ¿Sí? la radio, en aquel mítico programa. En tu casa o en la mía, que era, ¿Sí? bueno, era, era, era líder de audiencia, era una pasada de programa. Eh, ¿Hay algún tema que a ti te escandalice o nada? ¿Alguna mm, práctica? No, no, no. Yo ya no me escandaliza nada. Tú has claro. visto, todos están en Vietnam. Todos están bien, eh, He estado en Vietnam, tú ten en cuenta que yo me dedico a esto hace mucho tiempo, he escuchado absolutamente de todo y, y ya no hay... Antes, yo qué sé, cuando empezamos a trabajar en esto hace 20 años, claro. ¿no? es verdad que había cosas que no eran muy habituales escucharlas porque no se hablaba de sexualidad tan abiertamente como ahora, entonces ahora ya hemos oído de todo, ya claro. no hay nada que te sorprenda, que te mueres, ¿no? Claro, hay gente... Ahora ya hay... O sea, te llega ¿Cuál es la consulta más loca? Por ejemplo, te llega un tío y te dice... Es que a mí me gusta que introduzcan el dedo gordo del pie en el peñagolosa. Pues mira, no, pero por ejemplo, hace un montonazo de años. Me cuando... lo he imaginado. <laughs> y ¿Cuál? no podré dormir nunca más. No, eso, qué va, eso no es para tanto. Hay pues otras no, cosas peores. Sea. Sí, hombre, sí, que sea el pie entero. <laughs> Hace muchos años, cuando hacíamos el programa en la radio, recuerdo eh, un día que salimos en un teatro, ya, una llamada, que hoy en día eso ya no nos escandalizaría tanto, pero un chico nos comentó que metía el micalet. ¿Metía el micalet? El micalet en un meloncito, en un melón. En un melón. Para, para hacerse un selfie. Para hacerse un selfie. Sí. Y eso o sea, nos, escan nos escandalizó, nos hizo reír, uh -huh. fue divertido, fue claro. muy lindo, pero... Pero ahora esas cosas yo creo que ya no nos sorprenderían tanto. Claro. Creo, ¿eh? Claro. No hay nada que diga yo, ostras, esto es muy... Oye, pues aquí en Valencia la verdad la naranja está pasando un mal momento. Podemos darle salida con esto también, ¿no? A lo mejor. No sé, yo... No, Oye, es que, lo eh, no, no es lo mismo, el Porque melón. No es lo mismo. El melón... Tú piensa que si le cortas el trocito de arriba, ¿no? La, le, le rebanas como siempre el culillo. Sí. Esto pueden hacerlo en sus casas. ¿eh? No. No es una idea, pero, pero que tiene su lógica porque si está cale si no está de la nevera, por ejemplo, tiene una temperatura ambiente, en eh, la textura y luego los pelillos del melón con las pipitas, pues a ver, si lo pensamos fríamente, pues puede tener cierto regustillo. Pero a ver, no nos. Es que, Me está entrando un hambre. Es que claro, ahora por la noche el melón no sienta bien, ya se sabe, eso lo ha dicho las madres toda la vida. Toda la vida. Que eh, yo necesito una publicidad. Beber pues pues agua, respiramos eh, y que alguien tenga un melón en el camerino, por favor. Eh, de seguida en un minutete así en asuntos interesantes, Lorena Verdún sexóloga, comunicadora y maestra de las masquetas <coughs> <coughs> ¡Finsara! Vale. Vale. Vale.

Assumptes interns amb Lorena Verdun. Lorena Verdun.es, si teniu qualsevol consulta sobre sí. sexe. I nosaltres eh, estem parlant amb ella de coses molt interessants. Eh, hecho, hem fet un diccionari per a no dir paraules molt específiques en horari protegit. Eh, bueno, hem fet un, un diccionari que està per així. I parlant d'això, havíem dit que eh, hacerlo, eh, l'acto en si, sí, eh, lo llamábamos tierra mítica. Sí. Tierra mítica, terra ¿vale? mítica. A mí me habían dicho que cuando uno iba a Terra Mítica, ¿Sí? perdía calorías. <laughs> perdía bien. dinero, en principio. Eh, depende de qué Terra <laughs> Mítica estemos hablando. Eh, pero resulta que he leído por ahí que los hombres solo quemamos 21 calorías por cada 6 minutos. 6 minutos de sexo, pero ¿quién? <risa> ¿Eh? <risa> Eso digo yo, ¿Quién, quién, ¿quién tiene seis minutos de sexo? Con lo es... bien que se está con calorías. Es que eso es muy poco. Es muy o sea, poco. quiero decir, no lo que pierdas de calorías, sino, sino el de tiempo ese. de dedicación. Seis minutos es. A ver. ¿Cuál es la, dónde estaríamos? Eh, ¿Cuánto tiene que durar eh, ¿Mínimo? una visita a Terramítica? A ver, un mínimo, un mínimo de 20 minutos, un mínimo, un mínimo de 20 minutos, Un mínimo de dedicar unos prolegómenos, unos besos, unas caricias, un por todo, por todo lo que es la zona, de todas las partes, ¿no? Exactamente. O sea, por la, por el guisantito. Por todo. Y luego ya, pues, eh, esto es como un previo, y luego, pues, la relación... Y luego lo que es, eh, <laughs> vamos. de repente, el Micalet vuelca y entra por el Peñagolosa, y toda esa historia. Exactamente, ¿no? vale, mínimo vale. 20 minutos, de 20 minutos. pero sobre todo porque eh, vamos a dedicar un tiempo de calidad a las claro, relaciones. Claro, claro. Oye, ¿tú piensas que en España eh, seguimos siendo un poco, por, por la conversación que estamos teniendo tú y yo, desde luego que sí, un poco cerrados mentalmente...? Eh, <laughs> En lo que a sexo. Hombre, basándome se en esta. En esta entrevista? cosa sí. sí no, sí. yo creo que. Yo creo que hay más miedo. Eh, que apertura, porque hablamos de, de temas de sexualidad en general, somos Ajá. abiertos, somos muy abiertos. Mm -hmm. Lo que pasa que es verdad que públicamente o en los medios y demás todavía da un poquito de miedo La y cosilla. de prevención, ¿no? Sí. Pero sí, que, sí claro. que creo que es un tema que está muy abierto. Es que, a ver, queda un poco. A ver, se puede decir, o sea, yo podría decir pene aquí ahora mismo, pero mi cadet queda más bonito. Pues mira, te voy a decir una cosa. Si queremos educar a nuestros niños desde pequeños a que entiendan la sexualidad como algo sano y natural, debemos hablarles claro. con el lenguaje de verdad. ¿En serio? Entonces, en vez de decirle a tu hijo la cosita que tienes ahí la tiene cara... El pene, la vulva, la vagina, claro. así hay que hablar a los niños. Pero eso es una cosa. Mira, en mi casa tenemos ese problema. Eh, bueno, espérate, ahora te voy a contar una intimidad. A ver, venga. <laughs> Venga, el consultorio de Pere Aznar con Lorena Verdura. En mi casa, cuando le lavábamos sí. eh, la vulva a mi hija, la cova del rull, eh, perdoneu, eh, claro, que no le podíamos... Hay que ponerle un nombre. Y vulva nos quedaba un poco como que la niña estaba en el ginecólogo. ¿sabes? Venga, vamos a limpiar esa vulva, ¿sabes? Queda un poco raro, tiene cuatro años. Pues es que hay que decirlo así, ya Entonces, lo sé. Entonces hemos estado pactando a ver cómo le llamábamos. En, en Valenciano hay nombres muy bonitos, la choneta, el parruset, hay <laughs> Perdoneu, ¿eh? Y al final hemos decidido chichirri. ¿Qué te parece? Pues mira, chichirri me parece horrible. ¿Te parece horrible? Pero vamos a ver. ¿Pero sabes por qué? Porque precisamente estamos perpetuando ese tipo de conductas de, de ponerles nombres a los genitales, nombres que nos suenen un poquito menos, menos a, lo, a lo real. Bulbo. Es, pues que, es que se llama vulva. Se llama vulva ya. Y tenemos hombre. que enseñar a los niños y a las niñas a llamarlo por su nombre y a llamarlo bien. Porque eh, hay, <laughs> yo qué sé, yo tenía una amiga que lo llamaba... Ay, se me, pisor, pisorito. ¿Pisorito? ¿Pisorito? ¿Qué es esto de pisorito? Pues no. suena como a página web de alquilar pisos o algo. Pues, pues hay que enseñarles los nombres de verdad. ¿Bulba? Vulva. La Bulbilla, pues la vulva. la, la Bulbilla. <laughs> la Bulbita. Límpiate, tal, pues sí, la vulva. Mm, claro. Hombre, a los niños pues sí se les dice mucho la cola o cosas así, claro. ¿no? Pero sí, sí. hay que inventar... La Chufa, la Chufa, en Valencia es la Chufa. Ah, la Chufa. La Chufeta. La Chufeta, bueno. Sí, sí, sí. Pues bien, la Chufeta. No, es digo la Chufeta, ¿no? Sí. La Chufeta. Bien, bien. Eh, pues oye, y, ¿y las nuevas generaciones? Por sí. ejemplo, mi hija, eh, sí. ¿cómo cambiará la educación sexual para una persona que ahora mismo tiene 13, 14 años? Porque esto es una cosa que se habla mucho, ¿no? Ahora se dice, bueno, oh, es que empieza muy pronto a ir a Terra Mítica. Mira, Porque empieza, pone niños gratis. Pues mira, eh... ahora hay un problema, creo que más gordo, que cuando nosotros empezábamos a hablar de estos temas, en la gente adolescente que parece que tienen mucha información. Es verdad que tienen muchísima información, pero están muy equivocados. Claro. Entonces es muy importante la educación sexual, que en este país es una cuenta pendiente de verdad, de verdad, de verdad en la enseñanza. Enseñar a los chavales. A hablar de sexualidad desde, desde jóvenes, a enseñarles para que precisamente no accedan a la sexualidad rápidamente. Desde sí. la pornografía. Desde la pornografía, cosas. que ese es ahora el gran problema. Claro, ¿no? están todo el día haciéndose selfies. Eh... Sí, 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 selfies os habéis hecho todos. Sí, sí. Y sobre todo y los todas, chicos. Y todas. Y, sí, pero sobre todo los chicos, porque ¿Sí? el chico, sí, el chico está. Tú piensas que el chico está en permanente contacto con su cola, con su micalet. Con su micalet. Eh, desde que nace, o sea, vosotros. Sí, lo hombre, tocáis. no nos la separan. Que no, está ahí pues eso lo tocáis desde pequeños, entendéis que eso mm. va asociado al placer muy pronto. La mujer es diferente, lo descubre de una manera distinta. Y habida cuenta que la sexualidad femenina hasta hace nada era prácticamente inexistente. Es pues es verdad que las mujeres mujeres parece que nunca se han masturbado, ¿no? o claro. menos que los hombres, lo descubrís antes, pero creo que con una educación sexual adecuada, eh, tanto hombres como mujeres, niños como niñas, entenderían la sexualidad de una manera mucho más natural. O sea, que hay que conocerse, hay que hacerse muchos selfies, hay que hablar de ello, de momento. ¿no? Hay que hablar con los padres, los hablar... padres tenemos que sembrar en nuestras casas, la conversación de sexualidad, naturalizarlo. Claro. Luego los colegios también serían muy importantes y luego ya los hijos que puedan preguntar, claro. Claro, claro, claro. Eh, ¿Qué tal llevas el valenciano? Pues, uh, has aprendido algunas palabras Patalina, aquí sí, eh, sí. cova de del Rul. cova del cova del molve molve peñagolosa eh, Peña es bueno. que tenemos una cosa para los invitados que venís de fuera de Valencia sí. que se llama el diccionario y es, es un juego muy sencillo yo venga. te digo una palabra en valenciano y tú me tienes que decir eh, a qué te suena qué crees venga, que es venga, va. por por cómo suena por la fonética <laughs> venga. ¿Vale? vale la palabra es mistera 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 a qué te suena mistera mistera pues un recipiente donde se guarda el misto. El misto. una mistera donde se guarda el misto. <laughs> ¿Te, te suena, te suena eso. Venga, te doy cuatro opciones, ¿vale? Va. Una tapa gratis de jamón y queso. Una mistera. Una mistera. Una mistera. Un licor dulce con aroma a tierra. Ese. Ese. Bueno, no, espérate. Ah. Un concurso de bellezas informáticas. Un mistera. Y. Mistela, eh... perdón, yo decía <coughs> mistela, donde se guarda la mistela. Vale, encenedor, no, el B, El ¿eh? encenedor. Un mechero. Tú dices el B. Yo el B. El mistela, B. ¿no? Donde se guarda la mistela. No. no. <laughs> Oye, la mistela oh. no es una bebida. No. Oh. Es, el, es el encendedor. ¿Un encendedor? Mm, sí, mistela. es el encendedor. Me das... Ah, mis fuego? Una mistera. mistera. ¿Tienes una mistera? Claro, que okay. Eso un para, para después de ir a Tierra Mítica, el cigarrito, la mistera. Y ahora tú miras allá a cámara. Sí. ¿Vale? Ajá. Eh, Miras ahí a cámara y dices sí. primero la palabra y luego la, la definición. En Valencia. Ostras, venga. Ostras eh, no, ostres. Ostres. Vale, ahí, va. Ostres. Mistera, aparel que servís que para encendre una materia combustible. ¡Volve! ¡Perfecto! Perfecto, perfecto, perfecto. Oye, lo que. Eh, eh, tenemos nosotros aquí una, unas eh, compañeras, unas sí. colaboradoras que cada día nos traen datos un poco curiosos y también salen a la calle a hacer preguntas. Pero creo que hoy te quieren hacer las preguntas a ti. Venga, Lestrinis, por favor.